que lo que viene a continuación es muy, muy interesante. Este señor aquí, que ves tan risueño, tan estupendo, tan extraordinario, y que lo está pasando también con nosotros, es un cerebro con patas. Que yo lo llamo así. Don José Piquer, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me encantó la entrevista que te hizo el compañero, ¿eh?, el otro día. Gracias. Que me la ha pasado Reme y la estuve viendo, y que está en YouTube, que la gente la puede ver. Sí. Y hablamos de esas inquietudes que tienen muchas personas a la hora de, bueno, de emprender cualquier negocio, y sobre todo enfocado un poco a la venta, ¿no, José? Un poquito a eso. La venta es la base, porque mucha gente, yo siempre digo lo mismo, el producto no es lo importante. Hay mucha gente que tiene 5 carreras y habla 7 idiomas y no puede ni trabajar, ¿no? Entonces hay gente que con menos características se gana muy bien la vida y aplican una habilidad muy importante, que es la venta, ¿no? Tú eres de los que piensa que todos podemos vender y que toda la vida se ha vendido. Sin ninguna duda. Yo salgo de un horno haciendo pan a mis 25 años y miro el mercado y digo, ¿qué sabes hacer, José? Poca cosa. Y tengo que buscar trabajos, pues, a la obra, albañil, pintor. Y entonces pensé en la venta. Uh-huh. Y gracias a Dios, pues, tuve una carrera y después de 25 años en el mundo de la venta, pues puedo decir que sé un poquito de ventas, no mucho. La inteligencia emocional, esta inteligencia que está tan de moda, que existe y que yo la intento utilizar de vez en cuando, y digo intento porque es muy beneficiosa para el día a día, ¿tiene mucho que ver a la hora de la relación para que el comercial o la persona venda? Por supuesto, por supuesto. Yo siempre hablo de las chicas, ¿no? Cuando una chica entra a un local y un chico la mira, dice, me ha mirado este tío y no me iría con él en ningún lado. Y no ha habido ni un contacto, solo una mirada, ¿no? Pero hay algo intrínseco que ellas como que respiran, ¿no? Y dices, este tío me ha mirado como mal. Y entras en el mismo lugar y te ve otro chico, y dices, con este chaval me tomaría una Coca-Cola de una forma tranquila. Entonces, cuando vamos a vender, pasa exactamente lo mismo. Ves al vendedor si está vendiendo desde la verdad, desde el corazón, o realmente quiere engatusarte, meterte un pedido y echar a correr, ¿no? ¿Cuál sería el consejo? No vender humo, ¿no? Vender un poquito realidad, ¿no? Claro, vender lo que hace falta al cliente, porque ¿para qué quieres venderle algo que no te va a producir más ventas? O sea, y a mí me gusta descartar de vez en cuando a algún cliente, decir, mira, no puedo trabajar contigo. Porque entonces me da más firmeza personal de decir, eliges aquí con quien quieres trabajar. Entonces, elijo con quién trabajo, elijo a las empresas que llevo, porque me da más beneficio al final. Porque es que ellos me van a recomendar mucho más, porque yo voy a hacer un gran trabajo ahí y ellos van a estar contentos conmigo. Éxito que trae, más éxito, ¿no? Importante lo que te escuché, que lo podemos también traer aquí, sí, a V7. Claro. En época de que la gente está llorando, yo quiero ser el que venda los pañuelos, ¿no? ¿Esa época de oportunidades está tan, tan difícil? Yo creo que no. Yo creo que hoy en día, en épocas de crisis, se ha oído siempre, ¿no? Es cuando más opciones, cuando más se mueve el mercado, cuando en ganancia en un río, pues todos hay ganancia de pescadores, ¿no? Cuanto más se mueve el mercado, más opciones hay para ponerte en cualquier situación y sacarle productividad. Pero en todas las situaciones tienes que tener una habilidad muy clara, que es saber vender. La habilidad, aparte de tenerla, luego tienes que tener también la constancia y no llegar, como te decía un jefe tuyo, que llegabas y te decía una frase que sí, le encantó. Me decía, un jefe me decía, ¿qué me traes, José? Excusas o pedidos, ¿no? Los lunes, sí. Cuando iban, ay, es que me ha dicho que no tiene dinero, ¿qué me traes? Excusas o pedidos. Y era muy cachondo porque decía, pues sí, me ha ganado el cliente, me he tragado la excusa y realmente pues no he podido hacer el pedido, sí. En este libro que tenemos aquí, ¿vendes o te compran? Que yo ya me lo leí, que me lo dedicaste. Ajá. Y además he tenido un tiempecito que me ha encantado. Me alegro. ¿Vendes o te compran? Esta es la frase de hoy en día, ¿no? Porque si tú eres de los que te compran o eres de los que te venden, ¿cómo le describiríamos el esto vendedor, al espectador? Hay dos tipos de ventas. Está la venta antigua, la venta vieja y la venta nueva. Entonces, la venta nueva, la gente quiere comprarte. El cliente ya sabe del producto igual que tú o más, ¿no? Los vendedores antiguos se dedican solo a dar características y a presionar en el último momento, que es el cierre. Entonces esa venta ya está anticuada, ya no funciona, ya no les gusta. La presión no va. No va. Entonces cuando dices te compran, el cliente lo vas hablando con él y vas viendo la necesidad que tiene y simplemente con una pregunta, ¿cuándo quieres que solucionemos esta necesidad? Y él te dice, pues mañana, pasado, ¿cuándo empezamos? Pues la semana que viene. ¿Y cómo quieres arreglar el tema económico? Pues de esta forma. O sea, vas llevándolo de una manera tranquila. Uh-huh. Y realmente que consigas sus objetivos. ¿Tú has llegado a vender diciéndole al que te tiene que comprar que no? Diciéndole, mira, contigo no podemos trabajar. Claro, son ventas negativas, pero aparte, también de verdad lo hago. O sea, de verdad, a nivel consciente. A nivel humano, ¿no? A nivel personal, sí. Necesito decirte, no quiero trabajar contigo, Quique.
Y tengo, ahora tenemos un caso que lleva un año detrás de nosotros, un año exactamente, con la máquina que tú sabes que vendemos, sí, otra empresa, llamando por un lado, llamando por el otro, para que le vendamos el equipo. Porque no es una persona de mi agrado y si tengo que trabajar contigo durante un tiempo, tengo que estar cómodo. Bueno, ¿dónde conseguimos ese gran libro? Lo recomiendo, al 100%, es muy interesante. josepiquel.net, tiene una página web y ahí podéis comprar el libro y podéis acceder a él sin ningún problema. ¿Se puede decir a la gente que está en casa que es mejor hacerse amigo para vender? Hay que llegar de esa parte emocional. Sin ninguna duda. Hoy en día, sí, no hacerse amigo, sino entender de verdad qué necesita el cliente y cuando lo entiendes de verdad, hay veces que no es su momento para tomar una decisión para comprarte el producto, aunque sea el mejor producto del mundo y pueda ahorrar dinero y pueda tener una mejor salud y pueda... No es su momento. Entonces tienes que entender que el cliente tiene esa necesidad, pero no es su momento. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Supongo el vestuario, la inteligencia emocional, la preparación que la tienes que tener. No dicen, yo es que soy vendedor nato. No, hay que tener muchos factores. Para mí la venta es una profesión súper, súper, súper trabajada, ¿no? Y al final puedes hacer dos cosas. Te especializas en ventas o al final es como un médico. El médico que de cabecera hace recetas y el profesional que gana mucho dinero en ventas probablemente es el cirujano que está especializado en un sector. Pero en el mundo de la venta, si te especializas, si trabajas, si te profesionalizas con estudio y con crecimiento constante, puedes ganar muchísimo dinero. En cuanto a aspectos, para mí es como tener... Ahí tengo 8 mandamientos básicos, pero bueno, uno es la actitud mental positiva, el otro es la salud, el otro es la preparación, el otro es saber de cierres. Bueno, hay 8. Pero tú cuando vas al médico te dice, Quique, tienes que caminar un poco porque tienes el azúcar alto. Cuando tú caminas, ¿qué mejoras? ¿Solo el azúcar? No, también tu mente la despejas, tu circulación mejora. O sea, hay una mejora en todos los aspectos. Entonces, cuando tú mejoras uno de los 8 mandamientos, como puede ser la actitud mental positiva, los otros los mejoras. Eres mejor presentando, estás más feliz. Cuando mejoras tu salud, también mejoras tu actitud mental positiva, eres mejor explicando el producto. Es una mezcla de todo, ¿no? No es solo una cualidad. Importante que la gente no es tonta y que se sabe cuando se está vendiendo humo. Sí, 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 te pillan enseguida. Entonces ahí está la parte emocional y decir, oye, que quiero esto. Pero tú lo sabes hacer. Viene el ejemplo, ¿cómo le vendías al presentador? Un problema que tenía con la adicción al tabaco y te lo llevaste a unas preguntas que le hiciste, que lo podremos retomar también en otra entrevista, claro, que tú vengas, y lo hiciste de una manera envolvente, que no hubo presión por ningún lado, salió. Me gustaría que lo pudieran llegar a ver los telespectadores. Invitamos también a que pongan, claro, el nombre de la entrevista para en que en YouTube creo que está la entrevista. Sí, José Piquer YouTube y la ves. Y el método, que por cierto estáis hablando de otro libro también, ¿no? Sí, es el método SIC, Sistema Infalible de Cierres, ¿no? Que este es el que hemos hecho con 12 autores, 12 personas que les hemos dado un curso, 12 alumnos, ¿no? Y al final hemos escrito un libro todos juntos de cómo han llegado a levantar sus negocios. En 6 meses están teniendo unos resultados muy chulos gracias al sistema de ventas, ¿no? Una empresa, otra. 3 llevamos ya. ¿Vamos a por una cuarta? Pues sí, me has pillado. No sé cómo me lees siempre el pensamiento, tío. Pues estoy ahora. La inteligencia emocional. A punto de cerrar una cuarta, sí. Sí, estamos en ello. Sí. Y estamos además pensándolo en mitad de un confinamiento, una pandemia. No existe esto. Puedes, yo soy de... Bueno, real, existe, pero no para... No para, no, depende de mentes. Si estás todo el día viendo televisión, finalmente te creerás lo que diga la televisión, ¿no? Si estás todo el día enfocado en problemas, finalmente crecerán los problemas. Pero si estás todo el día enfocado en dónde pongo mi habilidad, dónde crezco, al final creces. Y salen muchísimas oportunidades. A mí me sale una oportunidad ahora muy grande a nivel mundial, que te la contaré. Y es de formación para poder dar vueltas por todo el mundo. O sea, oportunidades hay en épocas de crisis. Mira, voy a decir un ejemplo un poco extremista, pero leí una vez que en las épocas de guerra, de estas que sí que realmente pasaban hambre, el que pensaba o los que pensaban y demás, pues eran los que conseguían. Nadie tenía mantas y un tipo, no recuerdo el nombre, pensó en que los sacos de las patatas podían dársele a esa gente, él podía ganar dinero con los sacos de patata. Ganamos y se todo. Podían tapar de alguna manera. Estoy hablando de una manera extremista, pero es que esto es un hecho real. Hay que darle un poquito de vuelta al coco para encontrar soluciones a los problemas. Pañuelos para los que lloran. Punto. Déjame el libro, José, porfa, si eres amable. Claro. Yo me lo he leído, lo digo en serio, ¿eh? Vendes o te compran. Recordamos otra vez dónde lo pueden... En la página web de josepiquer.net tienes acceso al libro y lo puedes hacer
Este señor que está aquí, que está en la foto, que es este señor que ha salido aquí ahora, como he dicho yo, es un cerebro con patas, pero también es todo corazón. Y sabe de lo que habla perfectamente. Bueno, Kike, es que tú estás en la televisión y lo estamos vendiendo de aquella manera. No, yo lo conozco personal, a él y a su mujer. Tenemos un cariño. Y si les interesa esto, de verdad que van a acceder a algo muy importante que les va a solucionar muchas cosas. Te abre los ojos. Es como psicología de la venta, pura y dura. Gracias, José. A ti siempre.